Bueno, buenas tardes. Yo les voy a quitar simplemente 15 minutos. ¿Cuántos de ustedes son emprendedores o están desarrollando aplicaciones, apps, soluciones de ciudad? ¿Cuántos están apostando al emprendimiento? Bueno, nosotros desde la universidad estamos muy, muy preocupados por lo que está aconteciendo en las ciudades. ¿Cuántos de ustedes viven fuera de Bogotá o en áreas rurales? ¿Cuántos? ¿Cuántos viven en Bogotá? O sea, casi todos viven en Bogotá. ¿Cuántos de ustedes están satisfechos con la ciudad donde viven? ¿Les gusta la ciudad donde viven? ¿Les gusta como los espacios públicos? ¿El tráfico parece colapsado en los días de la semana? No, tenemos una de las menores tasas de zonas verdes en las capitales de América Latina. Bueno, esas preocupaciones que yo estoy mencionando, esas preguntas que yo estoy haciendo, son preguntas que se están haciendo líderes públicos y empresarios en todas partes del planeta. Porque en la tercera parte, en el 3% del territorio del globo, del planeta, está ubicada la gente. Nos estamos concentrando en las ciudades. Todos los habitantes del planeta cabrían en una extensión similar al estado de Texas en Estados Unidos, en viviendas multifamiliares. O sea que nosotros desde la universidad percibimos que requerimos unas olas de emprendimiento muy fuertes, orientadas a solucionar problemas urbanos. Y esta breve intervención apunta a invitarlos a coadyuvar en este proceso de identificar soluciones para los problemas urbanos y para los problemas que van a quejar a las ciudades en los próximos años. Como casi, yo les pido que no se vayan. Esto es muy, muy importante. Y si tienen espíritu emprendedor, este mensaje les va a llamar mucho la atención. Casi todos ustedes son nativos digitales, tienen menos de 30 años, utilizan teléfonos inteligentes, son muy activos en redes sociales. Entonces, este mensaje va a ser de mucha relevancia. Le agradecemos a Colombia 3.0 esta invitación, este espacio para compartir rápidamente este mensaje. El interés de ustedes es la conectividad. Es el mundo digital, son los contenidos digitales, son las aplicaciones. Cada vez más ciudades están integrando aplicaciones, apps, sistemas de información que apoyan la gestión urbana. Las ciudades, ¿qué está pasando en las ciudades? Como les comentaba hace un momento, este año el 52% de los habitantes del planeta están concentrados en las ciudades, en 2012, para diciembre del 2012. Esa tendencia va a continuar. Vamos a preferir la ciudad a los espacios rurales, al campo. Al mismo tiempo que las ciudades se están densificando, estamos presionando el medio ambiente. ¿Cuántos de ustedes son animalistas, son activistas de la causa ambiental? ¿Cuántos de ustedes? ¿A cuántos de ustedes les preocupa que los glaciares se estén derritiendo o que se hacen proyecciones que en 300 años solamente quedarán las dos terceras partes de las especies que conocemos actualmente? En Colombia, en este momento, los datos públicos pueden ser reutilizados por individuos y por empresas para desarrollar nuevas aplicaciones y nuevos servicios. En unos años, todas las entidades públicas, tanto del nivel nacional como local, van a abrir sus datos. Eso es gobierno abierto. Y esto va a acontecer en las ciudades. Y estos desarrollos no los van a hacer las grandes casas de software,
como decía el ministro Molano hace unos días en Andicop, algo está aconteciendo en algún garaje, algo está aconteciendo en algún lugar de la ciudad. Ustedes que son desarrolladores van a dar línea la generación de nuevos servicios y aplicaciones que pueden ser aplicados en entornos urbanos. La sensorización. Las ciudades van a ser huéspedes de todo tipo de sensores. Sensores de tráfico, sensores peatonales, sensores ambientales, de gestión del agua, de gestión de la energía, de gestión del asfalto, de gestión ambiental, de gestión de contaminación. Esos sensores requieren aplicaciones, requieren contenidos, requieren sistemas de información. Y finalmente, un ejemplo, ¿cuántos de ustedes leyeron esta noticia hace dos semanas en varios periódicos? Las canecas inteligentes. En Londres, para, creo que son los Juegos Olímpicos, yo no soy afecto al deporte, pero estaban ubicando estas canecas para promover publicidad vinculada con este evento deportivo. Y resulta que esta compañía estaba capturando datos de iPhone, de Nokia y de Samsung. Duraron capturando datos casi un semestre. Datos sobre la ubicación del usuario. Y de un momento a otro, pues se percataron que las famosas canecas podían estar realizando una intrusión no autorizada en la privacidad de las personas. Este tipo de artefactos van a ser muy usuales en las ciudades inteligentes. No necesariamente para meterse en la órbita privada de las personas. Este tipo de canecas, generalmente las canecas las queremos tener lejos de la vista. Pero esta compañía desarrolló canecas ergonómicas, biodegradables, que integran aplicaciones, que permiten recargar dispositivos móviles. O sea, la caneca no solamente como un artefacto para desechar residuos. Este es un ejemplo muy sencillo de todas las oportunidades que los problemas urbanos nos ofrecen. En ese orden de ideas, y ya para terminar y agradeciéndole su tiempo, nosotros desde la universidad, en agosto del 2014, vamos a comenzar el primer posgrado en América Latina sobre ciudades y territorios inteligentes. Los que tengan vocación de servicio, los que amen el emprendimiento, los que estén preocupados por los problemas urbanos, por los problemas ambientales, por la gestión del agua, por la gestión del tráfico, por la contaminación, los que sean talentosos y creativos, que estén pensando en soluciones para atender los diversos problemas que afrontan las ciudades, ese es un programa que les puede interesar. Yo le agradezco a Colombia 3.0, la intención no es hacer una promoción comercial, porque la universidad con este tipo de oferta académica hace una apuesta a enfrentar cambio climático, a enfrentar deterioro ambiental, a enfrentar insatisfacción ciudadana con la mala gestión pública. Nuestro objetivo es que en este programa, estas son unas universidades de Estados Unidos, de Europa y Asia que nos apoyan en todo este proceso. Este programa tiene tres módulos. Un módulo de liderazgo y gobernabilidad, un módulo de innovación y un módulo de ciudades inteligentes. Ya para los que se van y que se quieren ausentar, porque yo también ya me voy, no tengo más tiempo. Si hacen este programa, es un programa que les va a permitir contar con un acompañamiento para elaborar agendas de política pública para ciudad y para desarrollar modelos de negocio vinculados con la solución de problemas urbanos. Nosotros hacemos el papel de aceleradores de ideas de negocio. Entonces, en ese orden de ideas, es un programa que atiende los objetivos de Colombia 3.0. Con mucho gusto nosotros podemos atender sus comentarios. El programa comienza en agosto del 2014. Es muy posible que parte de la matrícula la sufraguen patrocinadores. Es un programa costoso,
pero la universidad quiere apostarle que aquí estén los mejores. Gente que esté preocupada por problemas urbanos, pero también gente que quiera hacer negocios a partir de las oportunidades que se generan en las ciudades. Les agradezco su tiempo, muy gentiles. Aquí están mis datos, está en nuestra página web, donde pueden consultar todo tipo de contenido sobre sociedad del conocimiento, gobierno electrónico, ciudades inteligentes. Si requieren mayor información, a través de nuestra página web nos pueden contactar. Al final les vamos a entregar un volante del programa. Muchas gracias por su tiempo, muy gentiles.